I donarem la paraula al doctor Òscar González. Ara ampliem una mica la mirada I parlarem de què estan fent altres universitats en l'àmbit de l'estat espanyol. Ell és doctor en enginyeria industrial, és professor de l'àrea d'organització I d'empreses a la Universitat de Burgos I és membre del grup d'investigació enginyeria I gestió responsable. I, per tant, en aquest paraigües d'aquest grup porta realitzant des de l'any 2000 l'estudi de la responsabilitat social a les universitats espanyoles. Ell sap perfectament en quina situació està cada una de les universitats de l'estat espanyol I per això li hem demanat que ens faci aquesta foto. També li havíem demanat exemples de bones pràctiques, però com que no hi ha temps de fer-ho tot en 15 minuts, el que sí farem serà després penjar-ho a través de la pàgina web Experiències d'altres universitats per si ens poden il·luminar I ser útils, no només a la Pompeu Fabra, sinó a qualsevol altra universitat. Òscar, quan quieras, espero que hayas podido seguir el debate en català, però ara obviamente expresate en tu lengua. Es 2010. 2010, para allá, ¿no? ¿Sí? Bien, pues... ¿Tú quieres el...? Voy a coger el micrófono. Ah. Pero es que no es allá, ¿eh? Ah. Bien, pues... Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por parte de la Universidad Pompeu Fabra. No sé si ya una informática. Vale, sí, ya está. Bien. Y como ha dicho Mónica, pues soy ingeniero, soy de los raros. Es decir, pues todo el mundo que está aquí tratando el tema de la responsabilidad social, todo el mundo es economista, sociólogo. Yo soy ingeniero, pues bueno, pues soy de los raros. Os voy a tutear, y además soy una persona que soy bastante incómoda para las ponencias porque me gusta moverme y además pregunto. Entonces ya tenéis que estar atentos, no os podéis dormir. ¿Cuántos de vosotros, de los que hay aquí, sois PDI? PDI, ¿vale? Personal de docente e investigador. Y luego, ¿personal de administración y servicios? Ole, ese personal. ¿Estudiantes? Y luego, pues, otros, ¿no? Porque son empresas, no, sí, no hay nadie más. Sí que hay otros. Organizaciones, empresas, muy bien. Pues... es importante saber esto porque, como se ha comentado antes, sois vosotros los que vais a hacer que la responsabilidad social funcione. Por lo tanto, os tenemos que convencer de que esto es interesante. A ver si funciona. No, pero aquí. Bien. Os muestro un poquito cuál es el índice de la presentación, que me tengo que saltar algunos porque Mónica me ha tirado las orejas y me ha dicho, oye, que tienes 15, no tienes una hora. Digo, bueno, pues vale, ya me saltaré puntos. Hay cosas que ya con los ponentes que hemos tenido antes, pues ya lo han dicho, voy a pasarlo un poquito por encima. Pero lo que sí que sabemos es que la responsabilidad social está tomando un auge en las empresas. Y claro, a mí lo que me pasaba a nivel de ingeniero de organizaciones, que cuando iba a las empresas, me digo, oye, es que tienes que hacer RS. Ah, muy bien, venga, lo implementamos. ¿Y vosotros qué hacéis como universidad? Digo, pues tienes razón, ¿qué hacemos nosotros? Entonces es cuando nos hemos dado cuenta, y hay muchas universidades que están dando cuenta de que esta nueva forma de gestionar las empresas, que se denomina responsabilidad social universitaria, pues está tomando bastante importancia. Pero claro, ¿qué es la RSU? No os voy a descubrir nada que ya han dicho los dos ponentes anteriores. A mí esta transparencia me gusta bastante porque tiene una definición clara, bastante visual de lo que es. Fijaros, la definición que nosotros proponemos desde nuestro grupo de investigación es que es la capacidad de aplicar un código de conducta que tiene unos principios, tiene unos valores, un código ético, ¿vale? Y que aplicas este código de conducta en la praxis de todas las funciones básicas de la universidad. ¿Cuáles son las funciones básicas? Cuatro, se han dicho antes. Por un lado tenemos la formación académica pedagógica, la investigación y difusión, la gestión de la organización y la participación social. Y luego lo que tienes que hacer, que también se ha dicho, es que hay que comunicar.
hay que crear canales de comunicación para tú poder hacer partícipe a todos los grupos de interés, a todas las personas que se ven afectadas por tus actuaciones como universidad. Entonces, a nivel de formación, pues podemos ver aquí, plantearme cuál es el rol social que tiene un profesional, la deontología profesional. Nosotros, yo como, docente también tengo que pensar que a los estudiantes que yo estoy formando tienen que tener una deontología, unos valores. A nivel de investigación hay más información. A nivel de investigación también se ha dicho pues que yo tengo que preocuparme de lo que me demanda la sociedad para poder investigar en lo que ellos realmente quieren. Es decir, si yo tengo que investigar en cómo hago bombas racimo, bueno, eso muy social, socialmente responsable no es. Pero me da muchos ingresos, pues mal, no está bien. Tenemos que hacer algo que resuelva esos problemas de la sociedad. A nivel de gestión, pues tenemos que llevar a cabo planes de igualdad, planificación de recursos humanos a largo plazo. A vosotros, como personal de Administración y Servicios y PDI, nos gustaría que la universidad os preguntara hacia dónde queréis llegar y que planificara y programara cuál tiene que ser vuestra formación para poder llegar y alcanzar ese punto a donde queréis ir. Es muy importante. Las personas son importantes. Yo doy organización de la producción en ingeniería y a mis alumnos les pregunto siempre, ¿qué es el valor más importante en una empresa? Empiezan todos a pensar y dicen, pues, las máquinas, los coches, no, las personas. Y eso nosotros tenemos mucho en la universidad como organización. Y luego, como último, en tema de participación social, pues tenemos que preocuparnos pues, de dar una mayor transparencia, decir qué es lo que estamos haciendo, dar accesibilidad al conocimiento. Es decir, nosotros sabemos, y ese debate que estaba también comentando José María, es nosotros tenemos que, lo que nosotros sabemos, comentarlo, debatir. Es cierto que se ha perdido, aunque también es cierto que hay muchas tertulias en las que aparecen ya académicos, pero que son políticos luego al final. Bien, son los cuatro ejes de la responsabilidad social, ¿vale? Aquí bien marcados. Pero lo más importante de todo es lo que vosotros hacéis como personas, el día a día. Es lo que se denomina la enseñanza oculta. Si yo, como docente, explico muy bien mi teoría, pero luego llego al estoy en clase así, no podré decir a mis alumnos que no pongan la pata de cigüeña en las paredes. Evidentemente no. Entonces, yo soy el ejemplo. Vosotros como PDI, como PAS, sois ejemplo. Y vosotros, si sabéis lo que es la RS, en todas vuestras actuaciones lo haréis. Por lo tanto, la responsabilidad social universitaria son personas. Y sois vosotros quienes hacéis que esto sea posible. Si vosotros decís no, no hay nada que hacer. ¿Vale? Espero que al final de la charla me digáis, ¡ay, me habéis convencido, me has convencido! Y entonces Mónica me diga, ¡ay, te invito a comer! ¿Vale? Te voy a invitar. Bien. Este punto es el que me tengo que saltar. Luego, si estáis interesados y se lo pedís a Mónica, Vale. Voy a daros entonces una visión de la responsabilidad social universitaria en el sistema universitario español. Ese es el estudio que nosotros desde el grupo de investigación hacemos. Nosotros cogemos las 81 universidades que hay a día de hoy y analizamos si hacen responsabilidad o no según unos parámetros. Hacemos unas memorias, esas memorias de cada universidad se las enviamos a una persona que está relacionada con el RS en esa universidad, nos dice, está bien, nos devuelve el borrador y ya tenemos un rigor en la investigación porque ha sido cotejada. Y luego ya, de manera transversal, analizamos todas las memorias. Entonces, el sistema universitario español se encuentra compuesto por 81 universidades, de las cuales 51 son públicas, pública de gestión privada hay una y privadas hay 29. Sin embargo, a mí me gusta destacar estas universidades, que son, veis ahí el logotipo de RS, el logotipo deportivo, son las socialmente responsables, son las deportivas, las guays, ¿no? Tenemos 39 de las 81, es decir, ya tenemos un 48% de las universidades hacen responsabilidad social o reconocen que hacen. De ellas tenemos 35 que son presenciales, 35 que son públicas y 4 que son privadas. Si hacemos un análisis de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, en 2010 teníamos un 28% de las universidades que hacían responsabilidad social, pero fijaros que es sobre 75 que había, porque ha crecido a 76, 76, 79 y 81 universidades que hay ahora. Vamos creciendo, cada vez hay más universidades. Y entonces, nos encontramos ahora que ha evolucionado casi un 20% desde 2010 a 2014. Algo está pasando, ¿no?
Claro, y esta es la tabla que todo el mundo quiere ver. Y todos estáis mirando, a ver si está la mía, a ver si está la mía. A ver si está mi universidad. Bueno, pues ahí podéis ver que la Pompeu Fabra está... Tiene que aparecer, voy a ver si... Sí, está... Ahí está. Es que lo tengo preparado. Tengo que generar que vosotros lo veáis, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos las cuatro universidades privadas, tenemos una universidad especial, que es la Universidad Internacional de Andalucía, y luego tenemos la UNED. También es un referente la UNED a la hora de trabajar en temas de responsabilidad social universitaria. Clasificadas por comunidades autónomas, nos encontramos lo siguiente. Fijaros que tenemos el 25% de las 39 pertenecen a la comunidad de Andalucía. Tenemos un 15% a la Comunidad Autónoma de Madrid y tenemos el 12,8% son catalanas. De las 12 universidades, 5 hacen responsabilidad social. Y todos, ¿cuáles son? Vamos a acusarlas, no pasa nada. Tenemos a la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Politécnica de la Pompeu Fabra, tenemos también la Politécnica de Cataluña y la Universidad de Lérida. ¿Vale? De Lleida, estas son las 5 universidades que... Claro, ¿qué digo? ¿Y Girona qué pasa? Girona tiene la cátedra de RS, pero a priori no hemos encontrado memorias de sostenibilidad, páginas directamente relacionadas. Entonces, porque el análisis que hacemos es de la página web, ¿vale? Nosotros cogemos toda la información que hay en la web, que es lo que ellos muestran. Entonces, si tú haces algo y no me lo dices, no podemos saberlo, ¿vale? Es la comunicación que también comentabas, así que yo, sabiendo los ponentes que estaban, me puse a revisar todos los datos. No puede ser, no están. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Lo hemos hecho mal? Bueno, pues es por esto. Y luego tenemos otras universidades, que son estas de aquí, que las he resaltado porque toda la comunidad... si hay una o dos universidades, pues todas las universidades hacen responsabilidad social universitaria. Esta de buenas prácticas, también me toca saltármela, ya lo siento, pero bueno. Más que nada es porque también ellos lo han hablado los ponentes anteriores. Grupos de interés que se han identificado. Vemos aquí que los grupos de las 39 universidades, 33 universidades han identificado como grupos de interés alumnos PDI y PAS, son los más importantes, y luego tienen sociedad y empresas como los siguientes grupos de interés de los cuales se preocupan. Luego ya, pues cada uno luego ha ido poniendo administración pública, proveedores, bueno. Yo no soy muy partidario de que aparezcan muchos grupos de interés en un análisis de responsabilidad social cuando uno está trabajando con responsabilidad social. Pero claro, de esto, a mí lo que destaco es que estos dos grupos de interés, sociedad y empresa, viene a colación de lo que se ha comentado antes. Y es que nosotros estamos formando a alumnos que en el futuro van a ser trabajadores, van a ser emprendedores, van a ser directores de empresa, van a gestionar equipos. Por lo tanto, yo tengo que formar a esas personas como docente y como PAS, tengo que formarlos para que sepan qué es lo que la sociedad y las empresas me piden. Por eso tengo que saber qué es lo que me piden empresa y sociedad para luego decírselo a los alumnos y formarlos en esa dirección. En cuanto a cómo se comunican las universidades con los grupos de interés, pues hacen lo siguiente. La comunicación es bidireccional y para mí la comunicación es el aceite que engrasa el motor de la responsabilidad social. Si no comunicas bien, no sabemos lo que haces, la gente, los grupos de interés no saben que estás haciendo cosas por él. Y a mí me pasan muchas encuestas, pero luego no sé qué es lo que pasa con ellas. Te pregunto, conozco tus expectativas y te devuelvo algún feedback de lo que hemos hecho. Y luego me sigues dando más información. Entonces, fijaros, desde la universidad hacia los grupos de interés, las herramientas que se suelen utilizar son la web corporativa, las redes 2.0 están funcionando muchísimo. Twitter, Pinterest, LinkedIn, están funcionando muchísimo para comunicarse y saber qué es lo que me demandan. Panfletos, oficinas, con diarios electrónicos, y luego, desde los grupos de interés a la universidad, pues lo que se hace es utilizar redes 2.0, encuestas, talleres de consulta. Esto, por ejemplo, la Pompeu Fabra lo está haciendo ahora muchísimo para preguntaros cómo queréis que hagamos el plan estratégico. Esto parece una banalidad. Cuesta mucho y no todo el mundo lo hace. Por lo tanto, ponedlo en valor. ¿Vale?
Es muy importante lo que se está haciendo. Me ha dicho Monegre, si no decía esto, que me mataba. Entonces, pues, oh, no va, en serio. Esto es así, no creéoslo. Memorias de sostenibilidad. Se ha hablado de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es que yo publique qué es lo que estoy haciendo en responsabilidad social. Son en tres ejes, que son, por un lado, el eje económico, el eje social y el eje ambiental. Las empresas lo hacen y utilizan un modelo que es el GRI. Las universidades tienen más problemas porque el GRI está adaptado a empresas, pero no a universidades. Entonces, ¿qué hacen las universidades? También os aquí he puesto una evolución de cómo ha ido el tema de publicación de memorias de responsabilidad social. Fijaros, en 2010 había 8, 2012 15, pero en 2014 ya hay 22 universidades que publican una memoria de responsabilidad social con la información, entre comillas, sensible, porque quiero ser transparente, quiero que sepas lo que hago. Con esto, pues también vemos que existe una progresión. Claro, dice tabla, quiero nombres, vamos a acusar. Pues aquí tenéis las 22 universidades que hacen memoria de sostenibilidad y os he destacado las que siguen el GRI. Es decir, cogen la pauta del GRI y la adaptan a la universidad. Evidentemente, si el GRI tiene un indicador que es vuestro producto respeta el medio ambiente en la fabricación, pues no sé, el producto que es el alumno, no sé. No puedo contestar esos indicadores, tengo que hacer mis propios indicadores. Y es uno de los debates que ahora mismo, aquí en la Pompeu Fabra, hace un ratito hemos estado varias organizaciones mirando a ver cómo crear indicadores, ¿vale? Porque tenemos que tener indicadores propios para una universidad. Aquí os he puesto que aparecen, que tienen dos memorias, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, que tiene dos, pero tiene tres porque en noviembre ha publicado la tercera ya memoria de responsabilidad social, y la Miguel Hernández tiene dos, pero ya va a sacar la tres, yo ya la he visto, y la publicarán en breve. Entonces, todavía no puedo decir que están estas, y la del el caso de la Politécnica de Madrid es que el estudio de 2014 está hecho con anterioridad. Y por último, ¿cuál es la estructura organizativa que utilizan las universidades para gestionar la responsabilidad social? Lo que hemos visto es que no existe una forma única de gestionar la RS. Vamos a crear pues el super área de responsabilidad social super guay. No. Cada universidad tiene su forma de funcionar y entonces utiliza su forma de gestión. Lo que sí que es evidente es que con el paso del tiempo, desde 2010 que solamente había 4 universidades con un órgano propio de gestión, hemos pasado ahora a tener 31 universidades de las 39 que ya tienen un órgano de gestión, porque han visto que la forma de funcionar es que alguien lo lleve. Y aquí vuelvo otra vez a hacer una incidencia sobre lo que os he dicho antes. La RSU son personas. En los órganos de gobierno son personas las que están ahí detrás y son las que hacen que esto funcione. Entonces, también aquí ha habido una evolución, ¿vale? ¿Y cuáles han sido entonces esos órganos propios de responsabilidad social que hemos identificado? Pues la mayoría de las universidades, de las 39, 31, tienen un órgano de gobierno, las otras lo llevan como lo llevan. 14 universidades llevan un vicerrectorado, la UPF es uno de ellos. ¿Crear un vicerrectorado que lleve responsabilidad social es una pasada? ¿Por qué lo normal que es? A ver, vamos a ver, hay que gestionar responsabilidad social. A ver, ¿a quién le pongo la gorra, ¡pum! ¡Calidad! ¡Te toca! ¿Calidad? ¿Pero si están saturados? Pues calidad lleva a la responsabilidad social, que sabe mucho de indicadores. ¿Vale? Pues bueno. Entonces, nos encontramos también oficinas de responsabilidad social, cátedras de RS. Es que los que saben son los de las cátedras, pues que lo lleven ellos. No tienen poco para que encima tienen que gestionar la responsabilidad social. Áreas de responsabilidad social y el Consejo Social. Yo que el Consejo Social tenga que llevar la responsabilidad social de una universidad, un poco duro, pero bueno. Tabla, otra vez ahí. A ver si está la Pompeu Fabra, a ver si está. Que sí que está aquí abajo. No está abajo porque sea la última, es que me voy poniendo y pegando, no hay más. Os he destacado las universidades que tienen un órgano propio y el tipo de órgano que llevan ahí, ¿vale? Y hay otras que se las han adjudicado a otros órganos.
Vicerrectorado de Cultura y Política Social. Venga, para ti. Responsabilidad social. Vicerrectorado de Planificación Económica. Guay. Para ti también. Difícil. Y por último, deciros que en las empresas existen sistemas de gestión. Sistemas de gestión, como va a haber un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, el sistema de gestión de las del medio ambiente, ISO 18.000, 14.000, pues también hay sistemas de gestión de responsabilidad social. Lo que ocurre es que no hay ninguna universidad que haya implementado un sistema de gestión para gestionar la responsabilidad social. En un estudio, en una puesta en común que se hicimos con varias universidades, el sistema de gestión que más se podía acercar a cómo funcionaba la universidad en el debate fue la SG21 de Forética. Tenemos aquí la ISO 26.000 y la UNE 165.10, que, ojo, estas dos no son certificables. Vale, yo implemento el sistema de gestión, pero no me van a dar un sello. No hay más. Esto es una base, porque, como también se ha dicho antes, la responsabilidad social es voluntaria. Es decir, que te tenga que dar un certificado porque haces esto voluntario. ¿Pero qué ha pasado? Pues que detrás de esto están los intereses económicos. Y entonces tenemos que AENOR quiere que se certifique. Entonces ha creado su sello, el RS10. Y te dice, vamos a ver, si quieres que te dé este sello, no tienes que cumplir la ISO 26.000 ni la UNE 165.10. No, no. Pero si cumples esto, esto, esto y esto, te doy el sello. Y ese sello justamente es lo que dice la ISO y la UNE. Entonces, pues bueno, pues te certifican así. Pero ninguna universidad que tenga una certificación. Y por último, a mí siempre me han dicho en todos estos cursos de formación que tengo que empezar con una introducción, un desarrollo donde se me pierde todo el mundo, y luego las conclusiones, que es cuando despiertáis, ¿vale? Ya estáis empezando, hay algunos que habéis levantado ya la cabeza. Conclusiones, que son lo que se os queda al final. El 48% de las universidades del sistema universitario dicen que hacen responsabilidad social, donde el 89% son pública. Y luego el 25% pertenecen a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Que haya una red de universidades que trabajan en responsabilidad social anima a que otras hagan. Aquí he visto algo fantástico. Se están uniendo todas las... bueno, ya estáis unidas con una asociación de universidades catalanas, pero es que esa asociación está haciendo que todos se unan para hacer responsabilidad social entre todas. Pues eso pega tirón. También puede ocurrir que las acciones de gobierno de las comunidades autónomas, por ejemplo, los contratos programa, esto pasó en Andalucía, porque en Andalucía tienen el 25% de las 11, o de las, sí, de las 11, 10 hacen. ¿Por qué? Porque siempre dijeron, en los contratos programas, si no hacéis memorias de sostenibilidad, no cobráis. Vamos a tener que hacer, ¿eh? Vamos a tener que hacer. Se juntaron todas y empezando así, luego han visto que esto es muy bueno. ¿Vale? Y funciona. Entonces eso ha tenido tirón. Esto es uno de los puntos que me he saltado, pero en una de las acciones que suele, bueno, las buenas prácticas que hacen las universidades es adherirse al Pacto Mundial o a los Prime. Las universidades se unen más al Pacto Mundial que al Prime. Si queréis que entremos en el debate, lo explicamos más adelante. Los grupos de interés más destacados son, siempre los que más se preocupan son PDI, PAS y alumnos, y luego seguidos de sociedad y empresas. Y por último, pues 22 universidades hacen memorias de sostenibilidad, y esas 22, 14 siguen el GRI como una base para publicitar mi información. Mahatma Gandhi, ¿lo conocéis? Sí, ¿no? Sí, sí. Fue nominado 5 veces al Premio Nobel de la Paz. Esto como que llegas a los Oscars, nominado, pero no te lo dan. Y entonces, él dijo, no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Bueno, yo también puedo coger, me lo puedo aplicar a la responsabilidad social. Y yo puedo decir mi frase. No hay camino para la responsabilidad social. La responsabilidad social es el camino. ¿Vale? Y ahí tenemos que contar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Y nada, pues quedo luego a la espera de vuestras preguntas para cuando llegue el debate. Muy bien, muchas gracias, Óscar.